dicen que hay algo negativo, ven cosas, sienten que los agarran a la mitad de la escalera, sienten que papá se muere. Yo me llevo la fotografía a mi casa y de repente veo que llora sangre. Yo no sé si él quiere algo, si se fue con una preocupación. La investigación continuó durante toda la noche, revisando y analizando, buscando y esperando la manifestación del ser que se ocultaba entre las sombras de esta casa. Mi papá se muere, yo me llevo la fotografía a mi casa y de repente veo que llora sangre. Es increíble. Ahora, esta es la fotografía, ve la gota de sangre que está ahí, analizada, revisada. Pero lo más interesante de esto es que está atrás de los lentes. Y es efectivamente una gota que no corresponde a algún tipo de líquido que hubiera manchado la fotografía. Después, observa cómo la puerta se abre sola. Ve la distancia que tienen los investigadores. La pregunta sería, ¿el fantasma acaba de llegar a su casa? Y si es así, ¿de dónde? ¿Qué es lo que está pasando en esta propiedad? Repito el momento para que puedas observarlo con toda exactitud. Ve cómo la puerta se abre sola y ve ese momento tan interesante como si un fantasma hubiera llegado a su casa. Los investigadores estuvieron analizando y revisando, tomando medidas y lecturas. Sin embargo, no se encontraba absolutamente nada. Vuelvo a repetir el momento para que lo puedas. ¿Cómo está? Salió la puerta. Mientras esto sucedía, poca gente se percató que ahí estaba un hombre sentado, hincado y rezando. Y el momento justo en que se desvanece delante de nuestra propia cámara. Ahí, puedes observarlo, sentado y hincado, y ve el momento en cómo se desvanece delante de la propia cámara. El ser había llegado nuevamente a su casa.